¿Cuánto tiempo creéis que el representante tiene que estar ahí en ese cargo, ¿no? Que sea representante. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un representante? Pues 4 años. Bueno, el trabajo fue un poco complicado porque los conceptos son un poco abstractos y también esa falta de experiencias en este tema pues ha hecho que nos costara más que el mensaje llegara o que ellos entendieran lo que querían decir las preguntas y demás. De cada pregunta teníamos que desglosarla y trabajar también cada concepto por separado. Pero bueno, nos hemos apoyado en pictogramas, hemos hecho dinámicas, teníamos anteriormente unos PowerPoints que también nos hemos apoyado en ellos y luego, bueno, pues puesta en común y lo que ellos opinaban de las cuestiones que íbamos trabajando. En el comité de centro, ¿cuánto tiempo creéis que Inés tiene que estar ahí representando? Aquí en el centro, en el CADPAR y ADEAS PRODEMA, ellos sí que son representantes en el comité de centro. Entonces, para trabajar eso, hicimos un PowerPoint. Entonces, nos hemos basado en ese PowerPoint que ya estuvimos elaborando, que ellos ya conocían y ha sido muy, muy fácil el trabajar la representación. Luego, pues también en el encuentro de autonómico que tenemos en La Rioja de autogestores, lo preparan ellos. Entonces, ellos eligen a un representante, a esas reuniones a FEAPS La Rioja y bueno, pues basándose en esas experiencias pues ha sido mucho más fácil el trabajar y yo creo que esos apoyos les han ayudado bastante a centrarse un poco en lo que es el tema de la participación. ¿Es siempre el mismo tiempo que tiene que estar representando? No, otro. El hecho de que ellos hablen por voz, ¿no?, de un grupo, el que sean portavoces, también es complicado porque al no tener esas experiencias, pues normalmente hablas de tu opinión, lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces, el hablar de algo que igual tú no opinas es un poco complicado. Entonces, hemos hecho muchos ejemplos, muchas dinámicas, mucho role-playing, pues por ejemplo, pues votando el plato preferido, ¿no?, de todos. Entonces, pues ahí poco a poco iban entendiendo que la persona tiene que hablar por lo que diga la mayoría o lo que ha decidido el grupo, no por su propia opinión. Es importante cambiar de representante, ¿verdad, Cristian? ¿Cómo no, Isasco? Nos podemos cansar de volver. El tiempo que ya sea representante sería un año o más o menos tiempo. Depende de cada caso, como ejemplo. El encuentro de autogestores, el buzón de sugerencias y el comité de centro.